El decreto 302 lo que hace es dividir en una misma bolsa de trabajo a un mismo personal con dos criterios distintos. El que haya trabajado antes de una fecha aleatoria que ha puesto la delegación, que es el 30 de junio de 2010, perdón, y los que hayan trabajado posterior, incluso habiendo salido del mismo proceso selectivo. ¿Quiere decir que ya no nos ordenan por tiempo de servicio como ordenaban anteriormente la bolsa? Nos ordenan en cuanto a un baremo que la administración ha realizado, en el que la experiencia, en el que el trabajo se valora bajo mínimo.